El vecindario es un poco rudo, pero es el lugar perfecto para esconderse. ¿Qué es tan gracioso? ¡No teman! ¡Kyoko está aquí! Compré estas cosas. Ya era hora. Finalmente podré quitarme esta cosa. Aquí tiene, señor negro. Veamos. ¡Ah, mírate! ¡Eres adorable! ¡Es perfecto! Siempre quise un hermano menor. ¿Quieres unas galletas con leche antes de la fiesta? ¡Demonios! ¡Es muy decoroso! ¡Es lindo! ¡Ah, realmente asombroso, señor negro! Luce bastante bien. Como sea, tendremos que idear un plan para volverte a la normalidad otra vez, Train. Será pan comido. Si sigo comiendo bien y descansando, estaré bien. No es un resfriado, ¿de acuerdo? Creo que la comida y el descanso lo ayudarán. Si ese doctor psicópata te disparó como dices que hizo, y no era el suero Shinkito o el Tao, debe tener algo que ver con la nanotecnología. ¿Nanotecnología? Sí, tiene que ser eso. Nanotecnología. Bien, parece un poco diferente a la tuya, Eve. ¿Eve? ¿Nanotecnología? ¿Nanotecnología? ¿Eve? Eso significa... Tal vez también tengo poderes de transformación. ¡Tara! ¡Mis alas! ¿Cuáles alas, idiota? ¡Vaya, esto apesta! Creo que usaré los pies. Qué aburrido. ¡Espera, señor negro! ¡Iré contigo! Eve, contactaré a Rinslet e investigaré esto de la nanotecnología.
Por ahora es la mejor pista que tenemos. Casi odio preguntar, pero ¿podrías vigilarlo y asegurarte de que no se meta en problemas? Oh, de acuerdo. Bien, entonces me iré. Aquí tienes, niño. Gracias. Que tengan buen día. ¿Sabes? Esto es dulce. Caminar y hablar así. Es como si fuese una cita y tú fueses mi... ¡novio! Y Train, el tamaño no me importa para nada. Soy el tipo de chica que puede salir con un chico bajo. El amor viene en todas las formas y tamaños. Y el pequeño está bien. ¡Oh, cielos! ¿Te imaginas que realmente saliéramos? El pequeño señor negro con una novia grande. Usualmente puedo beber hasta 10 botellas, pero ahora me cuesta terminar incluso una. Y creo que no se trata solo de la leche. Es el pueblo y las personas. Todo parece más grande. ¡Lo tengo! No estés tan seguro de eso. Mira y aprende. Concéntrate bien. Necesitas usar toda la fuerza de tus hombros. Respira y dispara. ¿Estás bien, señor negro? Pareces perdido. ¡Ah! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Oh! Hola, es el teléfono de Kyoko. ¡Hola, Mickey! Sí, ha pasado mucho tiempo. Bien, ya que preguntas, estoy en una cita. Y bien, Tim, ¿estás listo para responderme? Dejarás esa cochina fábrica ahora, ¿cierto? Eso quisieras. ¿Qué? Bien. Entonces creo que no te importa esa chica. ¡Suéltala, ahora! Si fuera tú, cooperaría. Las cosas aún son amigables entre nosotros. A no ser, claro, que prefieras que vivamos felices por siempre en el inframundo. ¡Bastardo! ¿Quién está allí? ¡Cuidado! No lo haría si fuera tú. En marcha. Te dejaré ir esta vez. ¿Hola? Hola, Sven. ¿Ya estás aquí? Eso fue rápido. ¿Dónde estás exactamente? Detrás de ti. ¿Ah? Hola. ¿Dijiste una cura? Interesante. Desafortunadamente, incluso con el encuentro con Toreno, terminé con las manos vacías. Entiendo. ¿En serio crees que la condición de Train es tan grave? Supongo que no es tan grave por el momento. Pero no podría decir que sé exactamente a dónde va esto. Muy bien. Entonces veré qué puedo hallar. Gracias. Mira, Steam. ¡De vuelta! Es genial verte, Tim. Laila. ¿Vinieron por ti de nuevo? No es nada. No te preocupes por mí. ¿Qué ocurrió? Obviamente estás herido. Tu nombre es Train, ¿cierto? ¿Nos ayudarás? ¿Los ayudaré con qué? Los pandilleros quieren comprar esta fábrica. Desean convertirla en un enorme centro de diversiones. ¿Y qué es lo que quieres? Tenemos que proteger nuestro hogar. No podemos hacerlo solos. Necesitamos a alguien fuerte para ahuyentarlos. No, gracias. Esto no me concierne.
¡Demonios! ¿Me dirás qué sucedió? La mayoría somos huérfanos que perdimos nuestras familias en la guerra. Algunos de nosotros aún no saben por qué fuimos abandonados. Vivíamos una vida tranquila haciendo trabajos extraños. Claro, eso fue antes de que aparecieran los pandilleros. Desde el día en que mataron a los padres de Tim, él ha estado decidido a obtener venganza. ¡Demonios! ¿Por qué no está él aquí en un momento como este? ¿Quién no está aquí? El antiguo líder de este lugar. Un viejo amigo muy importante para nosotros. Un viejo amigo muy importante. Princesa. Tim derrotará a la pandilla incluso si tiene que hacerlo solo. Desea proteger a todos y cobrar venganza. ¿Venganza? Sí. ¿Él busca venganza? 117. 118. 119. 120. 121. ¿Qué ocurre, Train? No te rindas si quieres vivir. 122. Bebe. Es leche. No, gracias. Oh, vamos, es buena para ti. No tengas miedo, te ayudará a fortalecerte. Quieres ser fuerte, ¿no es así? Fuerte. Eso es estúpido. Creo que me quedaré aquí un tiempo. ¿Qué quieres decir? Bien, Tim está desesperado por proteger a sus amigos. Y a mí también me gustaría proteger a sus amigos. Pero, princesa... Creo que la herida en mi hombro es peor de lo que creí. Te apresuras. Cuando quieras matar a tu enemigo, no apuntes a su cabeza. Es difícil acertar a un blanco tan pequeño. Asegúrate de apuntar al corazón la próxima vez. De ese modo, aun si fallas, le acertarás a algo importante. Y mantén tu brazo firme. Es inútil si no puedes controlar el retroceso. Juro que te mataré. Pero tu deseo de matar es impecable. Él busca venganza. Hay demasiada seguridad en todos estos lugares. ¿Será él? Tearjul Lunatic, el niño genio de la nanotecnología. Usó nanotecnología en varios proyectos a los 14 años. Eso es. Si pudiese encontrarlo. Paradero actual desconocido. Su habilidad para preparar omelets es una de las más asombrosas. Sin embargo, no puede garantizar su sabor. ¿Es un chef de omelets? Preparación de proteínas. Cuando la albúmina se calienta... ¿Qué es todo esto? ¿Qué es eso? Está todo quemado. ¡No puedo comer esto! No digan eso, chicos. Es grosero. Pero, señorita Layla... Eve, ¿te importaría? Oye, eso luce bien. ¿Qué es esa cosa negra? Una omelette. ¿Lo hiciste tú, princesa? Pruébala. ¿Yo? ¿Te comerás eso? ¡Eres valiente! ¡Es asqueroso! ¡Come, come, 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 come! Sabe bien, solo está un poco quemado. ¡Lo comió!
increíble. ¿No puedes dormir? ¿Sabes? Solía hacer exactamente lo mismo antes de venir aquí. Siempre contemplaba la luna. Eve, me gustaría que fuésemos amigas. Está bien, ¿no es así? Gracias. No sabes cómo usar eso, Tim. ¿Realmente crees que usar un arma es el modo de vengar a tus padres? Me pregunto si Tim y Leon se alegrarán de que haya hecho una nueva amiga. ¿Leon? Te conté sobre él. Es el antiguo líder. Pero ya no está con nosotros. Genial. ¿Ahora me vas a sermonear? Solo no lo hagas. No dije que no vengarás a tus padres, ¿o sí? Pero eres el líder aquí, ¿cierto? Tim siempre es muy impulsivo y siempre me preocupo por él. Es decir, desafiar a los pandilleros es muy peligroso. Oye, escucha, Tim. No olvides que hay personas aquí que te necesitan. Y si mueres... Porque... ¿Por qué estás cubierto de sangre? Supongo que eso significa... que debí estar del lado de los impotentes también. ¿Qué tratas de decir? Escucha bien, Drake. En este mundo, el poder lo es todo. El único de quien puedes depender es de ti. Espera un minuto. Eres mi objetivo. ¿Soy tu objetivo? Eso es gracioso. Ya que fui yo quien mató a tus padres. Tu objetivo es ser mejor que yo y luego vivir por ti mismo. Hazte fuerte, más fuerte que cualquiera, y vive más que ellos, Trey Harnett. Lo sé, lo entiendo. Lo entiendo, pero yo... Eve, ¿por qué eres barredora? Hay alguien que se preocupa por mí. ¡Ah! ¡Un novio! ¿Qué es todo eso? ¡Es la pandilla! ¡Quédense dentro! ¡Tim! Es una noche de suerte, niños. Saldrán de la fábrica. Radol. ¿Dónde está el chico que vimos antes? Este es nuestro hogar. Salgan de nuestra propiedad. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? ¿Quién rayos es él? ¡Detente! Te reto que sigas causando problemas. ¡Entrega tu pistola! ¿Y si lo hago, soltarás a la chica? Por supuesto. ¿Qué fue eso?
Laila. ¿Deseas acabar con él? Ten, depende de ti. Tim, ¿quieres disparar? No, no vale la pena matarlo. Sal de aquí y no muestres tu rostro cerca de nosotros otra vez. ¡Vamos, sal! ¿Y dónde estuviste? Por allí. ¿Por quién crees que ando corriendo por allí? Eve, ¿qué sucede? ¿Un novio? Ah, no tenemos suerte, ni una sola pista. ¡Oigan, estamos aquí, señor Negros, ven! ¿Train? Realmente no eres un niño, ¿cierto? Normal otra vez, ya veo. Totalmente. Ah, sí, eso. Nos haces preocuparnos por nada. Oh, Train, realmente nos preocupaste. ¿Cómo creciste tan rápido? ¿Fue el agua caliente? Eres igual que un tazón de fideos. ¿Fideos? Parece que el gato negro es normal de nuevo. La efectividad debió agotarse, o tal vez... Bien, como sea, parece que obtuvimos buenos datos de él. Continuará. Uroshitate no kuroi butsu no sei de kutsuzure shita migi ashi yasumete isoganai de futari no rizumu de kono mama aruite ku nani mo iwanai de yagate bokura wa wakari au kara ima wa próximo episodio. Ser un niño pequeño no fue nada malo. No tienes que preocuparte sobre las relaciones con las personas y esas cosas. Es decir, ¿quién necesita toda esa basura? ¿Qué? ¿Sefiria vendrá a verme? Eso es malo. Esa mujer me da miedo. Iré a esconderme. El gato lejano.